Bueno, y hablábamos de la gente que se debe sentir molesta por las fiestas clandestinas, por la circulación, por la gente que no se cuida, no solamente porque pierde fuentes de trabajo, sino también porque pierde posibilidades de recuperar la salud. Y este es el caso que vamos a abordar ahora. Le vamos a agradecer a Luciano Pagliero, que está en contacto con nosotros vía Skype. Él es el papá de Magda. Es una de, podríamos decirle, las víctimas de la irresponsabilidad del resto de la sociedad, porque por la ocupación de camas, ella debe demorar lo que es un trasplante. Luciano, ¿cómo estás? Buena mañana, bienvenido arriba a Santa Fe. Hola, buenos días. Una alegría de poder contar la historia de Magda. Sí, en realidad es así y no es así. O sea, yo te explico cómo es la situación de Magda. Magda hace un mes que nosotros nos diagnostican que tiene que hacerse un trasplante. Si bien nosotros ya sabíamos desde su nacimiento, porque ella nació con un problema que se llama atresia en las vías biliares, la operan acá en el sanatorio de niños, que bueno, gracias a Dios le salvan la vida, porque la enfermedad de ella era mortal. Y ahí quiero hacer un paréntesis, porque bueno, siempre el sanatorio de niños, tanto Alejandro Costabuta, bueno, ahora el jefe de trasplante, que es el doctor Vitetti, no han abierto no solamente la parte profesional de su persona, sino la parte humana, que eso es muy importante. Lo que sucede es lo siguiente: en Magda no es que no se puede trasplantar por la ocupación de cama, porque en el sanatorio de niños, de donde ella tiene que hacerse el trasplante, no hay COVID. Lo que está pasando, no llega el órgano cadavérico, no hay donantes. La realidad es que por esta pandemia que estamos atravesando y por la alta cantidad de contagio, mermó el 50% o más la cantidad de ablaciones, y hay otro protocolo. Por ejemplo, hay provincias como Formosa que los médicos del INCUCAI no pueden entrar a extraer órganos. Eso por un lado. Por el otro lado, existe la posibilidad de que mi señora sea el donante, porque bueno, el órgano, el hígado es el único órgano que se regenera. Y apenas nos enteraron, bueno, nos dieron la noticia en niños que iba a ir a un trasplante. Paralelamente nos hicieron un par de análisis y estudios, y bueno, arrojó que solamente mi señora es compatible el 100% con Magda. Entonces, ella sería el donante en caso de que no lo que sucede cuando por ahí se dice que no se puede trasplantar, es porque hay un alto riesgo de contagio de COVID mi señora. Está Luciano, tenemos una pequeña... El sanatorio Parque está al lado del sanatorio de niños. No, Luciano, te decía que teníamos una pequeña dificultad, te escuchábamos entrecortado. O sea, la dificultad es que tu señora, que hoy por hoy sería la donante viva del órgano, no puede ser operada, digamos, por el alto riesgo que hay de contagio de COVID en el lugar, en la clínica donde ella debería ser intervenida. ¿Me escuchás, Luciano? Qué pena. El TED quiere... Sí, se escucha, yo te escucho. Ah, perfecto. Ahora sí te escuchamos, Luciano. Yo te escucho bien. Te decía que los médicos quieren esperar un periodo de 30 días aproximadamente, porque por su experiencia, usted calcule que el doctor Vitetti y Alejandro Costabuta, que la verdad que tengo que agradecerles por su buena atención, por su buena predisposición, todo el sanatorio de niños en sí. Quieren esperar para ver si llega el órgano cadavérico. Primero, para no someter a una persona sana, que sería mi esposa, a una intervención quirúrgica. Y segundo,
porque la cantidad de COVID que circula en el Sanatorio Parque es muy alta. Yo tengo la, no sé si tengo suerte, bueno, pero tengo la posibilidad de estar cerca del sanatorio, de mi hija tenemos que estar cerca del sanatorio, entonces alquilamos un departamento y el balcón da al sanatorio, y cuando los médicos levantan la cortina se puede apreciar cómo trabajan día y noche, y es todos los días igual. Entonces, por ahí el llamado a atención es un poco a que la gente se cuide, a que no salga, si bien todos tenemos que trabajar, pero qué sé yo, por ahí en un parque rodeado de amigos no se trabaja, en una plaza, en una fiesta clandestina no se trabaja. Claro. Cuando uno hace mención a la ocupación de cama, ¿no? Se refiere a eso. Uh-huh. Porque el COVID no solamente enferma del COVID, sino traen otros daños colaterales que hacen a la cuestión, por ejemplo, lo de Magra, que como Magra hay muchísima gente, ¿no? No, incluso me quedo con esta reflexión y con la otra, porque convengamos que hoy todas las cirugías en los hospitales públicos y privados están suspendidas, las que no son de urgencia, están suspendidas a raíz del aumento de casos. Y esto también afecta a muchas personas que van viendo su deterioro en la calidad de vida a medida que van pasando las semanas. Tal cual. Magda en este momento se encuentra estable, si bien está conectado a un suministrador de de algún flujo, porque ella tiene, o sea, al funcionar mal el hígado le afectó todo el pulmón, los pulmones de ellas, entonces tiene que estar sí o sí conectada a un respirador, no es un respirador que está no es una mascarilla nada más. Uh-huh. Pero yo creo que pasado esos 30 días ya el cuadro de ella va a empezar a cambiar, ¿no es cierto? Porque por su enfermedad. Pero gracias a Dios y a la Virgen nosotros podemos estar estables. Ajá. Pero hay gente que no puede estar estable, y sí o sí necesita estar internada, y sí o sí necesita estar cerca de los sanatorios. Entonces, acá hay que hacer dos reflexiones. Primero, la donación de órganos, sí o sí, porque, ajá, o sea, ya, si bien existe la ley Justina y demás, que me parece algo bárbaro, pero la otra más importante es el cuidarse. O sea, si nosotros estamos viendo que se están muriendo todos los días, que los médicos no dan abasto, que no hay oxígeno, que no hay cama, no podemos ser tan antipático y que no nos importe. Total, si yo no tengo, no, mi familia no tiene, el resto que se joda. Creo que pasa por ahí, y no pasa si se cierran los bares, si se cierran los gimnasios, si se cierran... Acá creo que pasa por cada uno, ¿no es cierto? Es decir, me cierro el gimnasio, bueno, hago ejercicio en el departamento o en el balcón y veo cómo trato de ayudar, ni siquiera hablando de política, ayudar simplemente, sí, a los médicos, que son los que están todos los días trabajando. Pero mirad, yo te quisiera poner una cámara acá para que ustedes vean lo que hacen. Sí. Este es algo extraordinario, la verdad que los... Tuve la suerte de poder caer en buenas manos, gracias a Dios, y eso nos deja tranquilo, ¿no? Tanto a mi familia como a mí. Luciano, agradecerte este tiempo desde la ciudad de Santa Fe, el abrazo y el beso a la distancia para toda la familia, en especial para Magda. Bueno, muchas gracias a ustedes. Déjame agradecerle, en primer lugar, bueno, al Sanatorio de Niños, que desde el director hasta la chica que limpia nos atienden de primera cada vez que llegamos, a Alejandro Costabuta, que son los encargados de mi hija, y yo sé que va a salir todo bien porque son muy buenos profesionales, y a la gente de Venado Tuerto, que allá tengo mi familia, tengo mis amigos y toda una ciudad que nos apoya. Gracias, Luciano, un abrazo grande.